Según yo en mi mente, era un restaurante de mesera que iba yo a trabajar. Según yo era en el Liberty State Park, mas nunca me imaginé que era en la Estatua de la Libertad. Cuando recibí la llamada y me dicen, te tienes que presentar el día 4 de septiembre a las 8 de la mañana en Ellis Island. Cuando yo me presento ese día, mi orientación, me dicen al otro día vas a venir más temprano y vamos a agarrar un bote que nos va a llevar a la Estatua de la Libertad. Pero ¿cómo a la estatua? O sea, el papel no, nunca decía que era ese lugar específico. Dije, si en esos 20 años no he venido como turista ni me he venido a asomar aquí, imagínate a trabajar. Fue emocionante, fue impresionante, fue sentimientos encontrados porque pues no me esperaba eso. Mi nombre es Jocelyn Riaño Solano, soy de México, actualmente también soy residente en Estados Unidos. Una vez platicaba con alguien y me dijo, yo pienso que cuando eres inmigrante es mejor no entender lo que te dicen. Y yo dije, no, no estoy de acuerdo. Yo pienso que cuando eres inmigrante es mejor entender lo que te dicen y poder defender tu punto de vista, ¿no? Siento que muchas veces como inmigrante, como que nada más te enfocas en trabajar y trabajar y trabajar, pero no te das ese tiempo de aprender. Y al estar aquí, yo siento que tienes un doble compromiso contigo y también con tu familia, ¿no? Contigo al aprender el idioma, al retarte, al tomar el transporte público, al aprender a moverte independientemente, porque no siempre vas a tener a alguien que te esté acompañando. Con tu familia, obviamente, porque ellos esperan algo de ti, ¿no? Sobre todo cuando eres el soporte de la casa. Me costó mucho que en mi nombre me pusieran mi país de origen, porque primero me habían puesto Hoboken, ¿verdad? Y yo insistí como casi un año para que me pusieran mi país de origen, que era de México, que era lo que yo peleaba, que soy la única mexicana trabajando ahí. So, esto es más satisfactorio todavía. Y pues sí, después de como un año y medio fue que mi nombre me pusieron originaria de México. Sentía así como bien bonito, ¿no? Para mí, ser inmigrante, pues no siempre toda la gente viene aquí a este país por la misma razón. Alguna gente viene porque tiene muchas necesidades socioeconómicas, que creo que es la principal causa por la que la gente migra, ¿no? Y para mí fue retarme a mí como persona, como superarme. De empezar de cero, pues sí, Mari Maynett, soy supervisora. Me siento orgullosa, esa es la palabra. Al principio, o sea, el reto de el miedo de es una barrera al inglés y no les entiendo nada y no sé ni pedir mi comida, que siento que eso es frustrante al principio porque hasta la gente se ríe o puede sufrir alguna vez discriminación. Entonces, para mí ese fue el primer reto. Entonces, ok, no sabes el idioma, aprende el idioma. El trabajo que hace el hispano, el inmigrante, no lo viene a hacer cualquiera, así de fácil. O sea que somos nosotros los que levantamos la urbe de hierro, ¿no? O sea, yo creo que tenía aquí 2 semanas y yo entré a la escuela. O sea, desde que llegué. ¿Por qué? Porque me quería demostrar a mí misma que sí se podía. Para mí la opción era aprendes o aprendes. Y te tienes que defender. Y si ya elegiste estar aquí, elige, o sea, lo que quieres. Y obviamente todavía no estoy donde quiero, pero yo creo que estoy más cerca de cuando empecé. O sea, ahorita ya nosotros los hispanos somos los que la estamos, ¿verdad? Siendo más poderosa, pero esos años pues igual fueron otras naciones que también aportaron a esta nación. O sea, Polonia, Italia, fueron muchas otras naciones, sí. Pienso que ser inmigrante es siempre tener un reto frente a ti,
ante las adversidades que se te puedan presentar aquí, porque no solamente pueden ser en el trabajo, sino como persona, como individuo, cómo te sientes, porque ser inmigrante muchas veces es estar solo. Hay una canción de Frank Sinatra, un tema que dice: si yo pude llegar aquí, puedo llegar a donde sea. If I can make here, I can make anywhere, right? Y cuando yo llegué, justamente me paré frente de ella y dije: si yo llegué aquí, no solo yo, cualquiera puede llegar. Y si yo llegué aquí, a este sitio, puedo llegar mucho más lejos. Muchas veces me ha tocado estar con alguien que no tiene a su familia aquí, de algún otro país, y al final entre todos te adoptas. No importa la nacionalidad, o sea, al final todos sentimos y todos en un punto necesitamos un abrazo o una palabra de aliento para no sentirte tan solo. Como persona me identifico con ella, te voy a decir por qué. Una, porque es mujer, y dos, porque ella ni las tormentas la tira. Ella está brillando, no importa el clima, la tempestad, lo que venga y la golpee, ella está con su antorcha la noche entera alumbrándonos. Y yo me identifico con ella, porque a veces en mi vida me encuentro con tempestades y digo: aquí estoy, y no me tumban, y no me apago, y no me apagan mi luz. ¿Sabes que ni siquiera si me lo hubiera dicho alguien no me lo hubiera imaginado? El saber que iba a tener una hija aquí en Estados Unidos. Puedes nacer donde quieras y puedes crecer donde quieras, pero lo importante es que tengas respeto, que tengas empatía. Eso es algo que a nosotros nos gusta inculcar la Celeste. A mí me gusta decir exactamente mi origen. Cuando otras personas de otras nacionalidades me preguntan: ¿de dónde eres? Yo digo: de México, soy de Oaxaca y soy de Tuxtla. Que nunca se sienta avergonzada de saber de dónde vienen sus papás, y que al final del día es parte de lo mismo, parte de ella, y demostrar que la gente inmigrante es más que venir a trabajar, que también aportamos mucho, que también tenemos mucha cultura, y que no importa dónde vayamos, siempre vamos a estar orgullosos de ser quienes somos. Es lo que yo digo: si yo llegué ahí, cualquiera puede llegar, pero yo como persona, si estoy ahí, puedo llegar más lejos. Y no me apagan y no me tumban como ella. Esa soy yo.